Bueno, Mariano, la última vez que hablamos hacía un poco más de calor porque estábamos en el estudio, ¿verdad? Sí, mucho más. Hacía más calor, sí. Y nos ha sido un buen día, además. Compramos. ¿Te acuerdas que compramos el tiempo? Sí. Bueno, salió muy bien aquel encuentro de bandas y hoy lo que toca es celebrar Santa Cecilia. Así es nuestra patrona y hay que celebrarlo. Haremos un recorrido ahora por el pueblo y luego ya veremos. Como haciendo comida, el día se hace largo y ya veremos cómo acabamos. Pero bueno, lo importante es celebrarlo y estar ahí con los músicos. Claro, iba a decir, Mariano, que es importante ensayar, tocar cuando hay conciertos, salir en las procesiones, lo que toque, pero también pasar un día como el de hoy, ¿no? Disfrutar todos juntos, compartir, pasar un buen día. Sí, hoy casi no es banda, hoy es más casi charanga, ¿sabes? Es un día muy bonito porque igual al principio es un poquito más, hay que hacerlo más que en forma de banda, pero después de comer los jóvenes se desmadran y empezamos a tocar Ánimo Pues o El Tablón o cualquier otra canción y la verdad que es un día muy bonito, sí, un día para disfrutarlo. Nos iba a decir que vais a tocar, nos decías que luego por la tarde igual así un poco más charangueo, pero ¿por la mañana? Sí, por la mañana haremos casi siempre hacemos un pasacalles, porque solemos ir de bar en bar o hacemos un recorrido y se trata más de hacer pasacalles, como no hay batería. Y luego a la tarde lo que los jóvenes de la trompeta quieran. Los que ellos empiecen, los demás seguimos. Oye, Mariano, y para tocar con el frío, las manos, no sé tú, el saxo, los clarinetes, ¿qué hacéis? Nada, que los dedos tienen memoria. Como se la saben, pues ya van solos. Hay veces que lo que dices tú, lo que dices, ¿cómo puedo ser? Y es por eso. Al final, al cabo de repetir las canciones, los dedos se quedan ahí y los dedos tienen memoria y van solos. Pero bueno. Muy bien. Lo dijimos en su momento en aquella entrevista, pero igual hoy es un buen día para animar a los que tienen afición por la música, a los que dudan, a los que dicen, jo, pues a mí ya me gustaría estar en la banda, ¿no? Animarles a que lo hagan. Sí, sí, sí. Es que la música es muy bonita. Además, luego, aparte de que personalmente te satisface, es también para la gente, ¿no? Para que la gente baile, para que la gente disfrute. Y la verdad es que la música... La música es una cosa que es muy maravillosa, es muy bonito y animo a todo el mundo. Fíjate, yo empecé hace 11 años y es coger, hacer un poco de constancia todos los días y es como todo en la vida, es practicar y la constancia te lleva. Sí. Pues Mariano, gracias y felicidades. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Celebramos Santa Cecilia, lo hacen la mayor parte de nuestras localidades, en Andosilla no puede ser menos, ¿no, Martín? Así es. Igual que en toda la zona, hay gente que lo está celebrando este fin de semana, hay gente que lo va a celebrar el fin de semana que viene, pero bueno. Martín, que es importante, lo hablábamos con Mariano, es importante ensayar, ir a los conciertos, el trabajo duro, digamos, de la banda, pero también un día como el de hoy, ¿no?, de disfrutar y estar juntos. Pues sí, la verdad que cuesta durante la semana ir a ensayar, no siempre a todo el mundo le viene bien, la gente trabaja, pero bueno, pues estos días los aprovechas para resarcirse un poquito de esas penurias que a veces son los ensayos, sí. ¿Responden bien los músicos de la banda de Andosilla en eso, en lo duro o no? Pues sí, siempre todo se puede mejorar, pero sí, la verdad que hay gente que muy comprometida y que siempre acuden. Bueno, lo último antes de esta celebración de hoy fue el encuentro de bandas, ¿y en qué estáis trabajando ya? Pues ahora lo siguiente, tenemos un concierto el día 3 de diciembre, patrocinado por el Gobierno de Navarra en Milagro. Y el día 28, me parece que es de diciembre, también tenemos un concierto navideño aquí en Andosilla. A ver, ¿qué has hecho así en lo de navideño? Va a haber villancicos, pero estáis preparando algo más. Sí, un poquito más que villancicos. Porque al final son fechas en las que todo el mundo escucha villancicos y igual apetece escuchar otras cosas también, ¿eh? Martín, ¿y qué es lo más agradecido de tocar? ¿Qué es lo que más os gusta? Tocar. Tocar, el compartir con los demás compañeros, el salir, el tocar. No lo mismo tocar en casa, estudiar, que luego pues mostrar esos estudios fuera, en la calle.
Yo siempre pienso que los músicos del piano a lo mejor son los que menos comparten con el resto de músicos, pero de una banda eso es lo bueno, ¿no? El poder estar con el de al lado, el hablar, esas cosas, ¿no? Pues posiblemente sí, nunca he sido pianista, pero quiero pensar que lo que es más entretenido cuando eres capaz de compartir con los demás. Y qué difícil es, ¿no? Sonar todos a la vez, el que cuando hay un silencio haya silencio, cuando hay que tocar no sé qué nota, los 5, 10 trompetas, los saxos suene todo a la vez, eso es increíble, ¿no? Pues bueno, para eso están los ensayos y al final en la calle lo que haces es intentar demostrar un poquito lo que llevas trabajando todo el año. Bueno, ¿muchas incorporaciones este año o no? ¿Seguir los mismos? Pues bueno, siempre se va incorporando algún pequeñito más, pero bueno, más o menos estamos los mismos, que no es poco, ¿eh? Sí, iba a decir, antes con Mariano lo decíamos también, Santa Cecilia, un buen día a lo mejor para animar a esos que a lo mejor dudan si les apetece o no. Yo viendo que todo tiene su tiempo y habrá gente que estudiando y que le llegará el momento a todo el mundo que quiera. Muy bien, Martín, pues muchísimas gracias y felicidades. A vosotros, sí.